Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, el Forca Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición, Espacios Híbridos, les agradecemos su participación en la charla sobre la exposición Bajo la Lluvia con David Lauer. Me permito leer su trayectoria. David Lauer, luego de estudiar la literatura latinoamericana y peninsular durante 13 años, decidió dejar el mundo académico, retomar las cámaras y adentrarse en el desierto chihuahuense para conocerlo y captarlo en imágenes. Parte de este trabajo se dio a conocer en el Instituto Smithsonian a través del proyecto Luces y Voces, una iniciativa apoyada por la Fundación Rockefeller y el Fonca. En el 2000, recibió el premio Chihuahua por su serie Nocturna Suma, una narrativa visual sobre el desierto, la noche y el misterio. Su obra fotográfica se ha editado en varios libros sobre el estado de Chihuahua, como Luces y Voces del Desierto Chihuahuense, Chihuahua, Imágenes para un Encuentro, y en publicaciones nacionales como 160 años de fotografía en México y la revista Luna Córnea. Su trabajo fotográfico ha acompañado al Movimiento Nacional en Defensa del Maíz Nativo con exposiciones itinerantes como Pueblos del Maíz, 2004, Alimento y Espiritualidad, 2008, El Maíz es la Raíz, 2009, Oda al Maíz, 2013, La Agricultura, Pilar de la Gastronomía, 2015 y Banquete Visual del Maíz, 2017. Y ahora va a participar en el nuevo proyecto de un museo dedicado exclusivamente al maíz nativo mexicano en Ciudad de México, llamado Censalí o Casa del Maíz, en Nahua. Además, está esperando que el público pueda conocer su instalación Bajo la Lluvia en Casa Chihuahua, que aborda el tema del bosque, su destrucción, su regeneración y la relación entre la violencia que ejercemos contra nuestro entorno y la que dirigimos contra nosotros mismos. La instalación es el producto final del proyecto PEGRA 2019, donde alguna vez se erguían gigantes. Digamos que su fascinación con el paisaje y la forma de vida que lo habitan lo ha llevado a enfocarse su obra a la relación entre los seres humanos y el entorno que muchos llaman naturaleza. Si queremos un futuro para nuestras descendencias, nos toca pensar, reflexionar y dialogar sobre nuestras prioridades como civilización y reconstruir lo que hemos devastado. Estamos al borde del abismo y tenemos que decidir ahora qué queremos dejarles a las futuras generaciones. Para iniciar, los dejo con un video sobre el trabajo de David Lauer. Bueno, no sé si tenemos, ok, ahí está empezando el video. Soy David Lauer, soy fotógrafo y les estoy invitando a esta exposición. Es una instalación que se llama Bajo la Lluvia. Es sobre el bosque y sobre la vida y la muerte del bosque y por lo tanto de nosotros mismos, porque dependemos del bosque para vivir. Pues que reflejaran realmente lo que es la situación del bosque que estamos viviendo y que generara un
pensamientos y sentimientos entre la gente que viene a ver este trabajo. Y por lo tanto, que nos ayudara a pensar qué vamos a hacer para que esta situación cambie. Es una lluvia de casquillos, de balas, porque si no hay agua, va a haber violencia, ¿no? Va a haber pobreza. Y si hay piñas, entonces sí hay abundancia, está el bosque contento, los animales están contentos, la gente que vive en el bosque. Eso es lo que he tratado de hacer con Bajo la Lluvia. Y cuando uno está aquí en este espacio, realmente tiene pues la capacidad de sentir muchas cosas en relación a la vida y a la muerte. Bueno, yo creo que hubo una pequeña. Se cortó ahí el audio, David. Sí. Yo seguí hablando, pero pues lo principal es que, pues antes de cederte la palabra, David, me gustaría decir la dedicatoria de la exposición Bajo la Lluvia. Perfecto. A todas las personas que han dado su vida por un bosque, un río, un arroyo, un cerro, un desierto, un manglar, un lago, un mar o una mariposa. Cedo la palabra a David Lagos. Muchas gracias y bueno, agradezco a todos ustedes que están tomando el tiempo de escuchar esta charla. Quiero iniciar como explicándoles lo que vamos a hacer. Rápidamente, pues primero que nada quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado, empezando con el equipo del FAN, la Secretaría de Cultura, la gente de Casa Chihuahua, mi amigo Nicola Anacabe, que me hizo el video que acaban de ver, otro amigo Ricardo Puentes, que me hizo una entrevista para su espacio Métrica, el señor Lorenzo García del Ejido del Largo, que prestó fotografías de un valor histórico muy importante que vamos a ver más adelante para copiarlas. Y bueno, hay una lista muy larga de gente que me ayudó con la instalación y porque fue muy compleja. No las voy a mencionar aquí, pero ahí están en en un panel, ahí en la exposición en sí, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es empezar con una presentación que yo hice, es un PowerPoint que yo hice para Retribución Social, como parte del PECTA, ¿no? Del proyecto, o sea, de ahí viene todo este proyecto, ¿no? Porque eso fue, digamos, como la materia prima. De ahí, después de eso, vamos a hablar de la instalación en sí y después vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas que ustedes pueden ir escribiendo ahí y luego nos van a decir las preguntas para comentarlas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos adelante con esta, esta exposición fotográfica de PowerPoint, ¿no? Este trabajo, mira, la idea era originalmente hacer una exposición de 24 fotografías, montarlas sobre la pared. Y bueno, ya después les platicaré por qué no lo hice así. Pero la importancia de esta exposición es crear
una conciencia histórica sobre lo que ha sido la explotación forestal en la Sierra Tarahumara. Mira, estos son los pinos cuates y ahí muy abajo se ve el tamaño de la persona. Así eran los árboles en la Sierra Tarahumara cuando llegaron primero la empresa estadounidense Pearson a Mata Ortiz y empezó a talar el bosque con los adelantos más actualizados de la tecnología de su época. Eso era la época de los recursos ilimitados. Nunca se iba a acabar lo que teníamos. Entonces, la gente, además, todo estaba al servicio del ser humano. Entonces, ahí se iban explotando absolutamente todo. Con decirles que en Estados Unidos acabaron con el bosque en una cuestión de dos siglos, o sea, todo Estados Unidos era un país boscoso, ¿no? Y por el miedo a ese afán de controlar la naturaleza, ¿no? El miedo de lo que no podían ver los ingleses sobre todo, pues iban acabando con todo de una manera muy, muy rápida y abrupta, ¿no? Entonces, pues ahí nacieron las primeras, los primeros movimientos de resistencia que decían, pues ya están acabando con todo y en ese momento se vinieron aquí a México este señor Pearson, de ascendencia inglesa, que tenía intereses de minas en Sonora. Entonces, una parte de la madera que tenía en la Sierra Tarahumara, pues lo mandaba a Sonora para crear la minería, ¿no? Eso fue ya realmente el inicio de este tipo de explotación industrial, porque antes era de subsistencia o tal vez algunas vigas, para una casa o también para la minería. Pero aquí entró hasta que la Revolución Mexicana puso fin a esa explotación extranjera. ¿Pero qué pasó? Pasó a manos mexicanas. No cambió la forma de explotación. Cambió simplemente los titulares de las empresas, ¿no? Entonces, eran grandes concesiones que empezaron a darse aquí en México y seguían arrasando con el bosque. Ahí pueden ver cómo acabaron con absolutamente todo, ¿no? Los árboles padres o madres, porque son los semilleros. Y como digo, pues era la idea de que esto no iba a tener fin nunca. Entonces, pues junto con eso está este choque que hemos vivido realmente en todas las Américas entre una visión de cambio de los recursos, o sea, convertir los recursos en dinero contra el valor de uso de los recursos. Yo utilizo lo que necesito y hasta ahí. Que es la visión de los indígenas, ¿no? Por eso los indígenas no son dueños de la tierra. Ellos cuidan la tierra hasta que ya se mueran y siguen cuidando las cosas, pero el europeo compra y vende la tierra y lo usa para especular, también hasta el agua. Entonces, toda esta relación ha seguido, latente en la Sierra Tarahumara, ¿no? Yo hice este trabajo buscando equilibrio en 2003, que recopila el trabajo de mi acompañamiento a la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC, COSIDAC, y de CONTEC, Consultoría Técnica Comunitaria. Y estas son algunas de las imágenes de esa serie que también forman parte de ahora verán de la instalación, ¿no? Proyectadas. Pero a mí me llamó mucho la atención documentar cómo la gente no recibe beneficios. Son pocos que benefician del bosque, ¿no? Y estas son citas directas de lo que decía la gente en la reunión Ejidal. Fue realmente extraordinario poder captar estas imágenes
Pero fíjense en el lenguaje corporal de estos hombres de dominio. Están muy tranquilos, simplemente saben que se va a imponer lo que ellos quieren y necesitan para seguir lucrando, ¿no? Y ahí está la gente, pues, escuchando lo que les va a tocar. Entonces, bueno, ese trabajo buscando equilibrio fue un inicio de trabajo en la sierra, en el bosque, ¿no? Otro de los temas que se da cuenta uno es el racismo, ¿no? Que es latente, que es, también lo mencioné, pero aquí en este momento fue muy patente, ¿no? Cuando dice, si no lo puedes leer, dáselo a su secretaria, para eso la pagas, ¿no? Esa manera de humillar a un hombre indígena y letrado, que es el comisario ejidal del momento, ¿no? Y así se va dominando a la gente para lograr los contratos. Todo esto que les cuento es una etapa, ya estamos como en otra etapa, pero esa etapa fue, o sea, creó la marginación necesaria para la etapa que estamos viviendo nosotros, que es que realmente el crimen organizado ya ha llenado ciertos vacíos o simplemente está en control de los territorios y está talando de una manera sin plan, ¿no? O sea, si antes los ingenieros forestales tenían un plan de manejo forestal también con sus bemoles, ¿no? Pero pues había un plan. Había también tala excesiva, ¿no? Pero sí había un plan. Ahora simplemente es, pues voy a tumbar esos pinos y los voy a mandar a cerrar y sacar una lana de ahí y nos está haciendo un daño muy grande, ¿no? Porque está destruyendo la cuenca, ¿no? O sea, el bosque, ya vamos a entrar a ver cómo, cuáles son las diferentes funciones del bosque, ¿no? Que son las próximas, diapositivas, ¿no? Una de las funciones más importantes, o sea, está la biodiversidad y la recreación de la vida, pero es también el lugar donde se genera agua por la diferencia de temperaturas, ¿no? Evitan la erosión, o sea, por eso todas las presas de Chihuahua están asolvadas por el exceso de tala. Se ha corrido toda la capa fértil y se ha ido ahora a llenar las presas, ¿no? Y a disminuir su capacidad de almacenamiento. O sea, todo está relacionado, ¿no? También son cuencas de carbono. Ellos capturan el dióxido de carbono y por eso son tan importantes para el control del clima. Y bueno, pues eso es algo que realmente reconocen las culturas indígenas, cómo mantienen la humedad en los suelos. Ellos van y este es un aguaje, de ahí brota el agua. Los indígenas entienden ese gran valor que tiene y agradecen al cosmos, a Onorúame, por ese don, ese regalo de vida que nos dan, ¿no? Nos curan, son fuente de plantas medicinales. Todo ese conocimiento que tiene la gente que vive en los bosques, ¿no? Es algo maravilloso y pues muy importante que vienen a estudiar también las farmacéuticas, ¿no? Y a patentar medicinas. La belleza realmente cuando estamos en el bosque, esa belleza nos cura el alma, nos da alegría, nos conecta con la vida, no, nos permite respirar aire puro, es algo maravilloso sentir la humedad, escuchar el canto de los pájaros, ¿no? El bosque tiene muchos usos que no tienen un valor económico, pero también dan fuentes de trabajo. También
dan leña para calentar las casas. Esa leña también se vende, la gente de ahí lo vende. Mira ese táscate sabino, qué hermoso, ¿no? También los árboles conviven, es increíble. Los árboles saben cuando crecen juntos, cuando a uno le falta alimento, le manda vitaminas que necesita. Eso es algo que estamos estudiando apenas, ¿no? Y estamos aprendiendo cómo conviven los árboles. Es increíble, ¿no? Pero el organismo vivo más viejo en el planeta en este momento es un pino. Es un pino que tiene más de 5.000 años de edad, está en las rocallosas de Nevada, ¿no? Hay varios, es una especie de pino que lo ves y no das ni dos cacahuates por él, pero tiene más de 5.000 años. Bueno, algunos van a discutir que es otra especie, ¿no? Que es más viejo porque se clonan esa especie, ¿no? Los abetos. Pero también nos da un sentido de pertenencia, de identidad, ¿no? Como estos hombres serranos, ellos son serranos, tienen una manera de vivir, de convivir con el bosque, y todos los pueblos indígenas de Chihuahua son del bosque, ¿no? Aunque los rarámuri antes eran de tierras más bajas, cuando avanzaron los europeos, ellos se hicieron del bosque. Bueno, esta lámina es una lista de lamentos, ¿verdad? Que lo hice en 2019. Y desgraciadamente los lamentos han seguido creciéndose porque negamos la existencia del cambio climático y la necesidad de cuidar los bosques, que es realmente lo que me motivó a hacer este trabajo, ¿no? Comunicarle a la gente y tratar de generar un diálogo intersectorial para ver qué vamos a hacer, porque realmente como humanidad estamos en apuros. Miren los incendios de California, Washington, Oregón ahorita. Siguen quemando los bosques en la Amazonía, o sea, es una estupidez, ¿no? Mira, cada lugar tiene su nicho de biodiversidad, ¿no? Y la biodiversidad de Chihuahua, pues ahí siguen la picea chihuahuana, existe porque no es maderable, pero son de los árboles más grandes que siguen existiendo en Chihuahua, ¿no? Ahí está el chiquito. Chihuahua también es un centro de biodiversidad muy grande para las variedades de encino. Tenemos muchos tipos de encino que son diferentes, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay movimientos urbanos como Salvemos los Cerros, como el Cerro del Pinacate, que pues estoy trabajando con ellos también, que estamos tratando de reforestar las sierras de aquí, justamente para tratar de mejorar el clima. Y eso lo estamos haciendo frente a la expansión de la industria inmobiliaria, ¿no? Son movimientos voluntarios, pero esperamos que la gente pues también entienda la importancia de reforestar. Eso es realmente la lucha, ¿no? Se está este encino viejo que ha de tener cientos y cientos de años. Los encinos no son tan maderables, como los pinos, y por eso uno todavía encuentra estos señorones. Y la tecnología realmente nos permite derrumbar algo en cuestión de minutos que tardó cientos de años de crecer, ¿no? Este árbol ha de tener 100 años. Esa es una tala legal, o sea, está haciéndose con permiso. Pero luego hay otros que no se hacen con el permiso, se hacen al ahí se va. Pero todo, mire, todo este es un montículo de encino viejo. Es impresionante.
Entonces, pues se van llenando lo que estamos viviendo ahorita realmente es una explotación desmedida, ¿no? Y desmedida porque ya no existen los controles. Así el control ahorita es la fuerza, ¿no? La fuerza y doblegar por la fuerza y el miedo a la gente a talar los bosques, a procesar la madera y no sé cómo, quién lo vende. Mira, hay otro tema aquí que es muy importante, que es el tipo de industria que hay en Chihuahua, ¿no? En Chihuahua no nos hemos dedicado a darle valor agregado a la madera. Simplemente lo cortamos en rollo y se va. ¿Quién sabe a dónde? Pero mira, esta gente, pues es su bosque, ¿no? Que se va en esos cuatro camiones y eso es un asunto diario en Baburigame. Se van y se van los camiones cargados. Si hubiera tal vez una industria que diera un cierto valor agregado a la madera, entonces se reduce la presión sobre el bosque. Ya no se tala tanto y la gente se queda con más dinero. Pero cuando uno tiene una industria que lo procesa de esta manera, eso permite la concentración de grandes fortunas, que es lo que ha pasado en Chihuahua. Por eso la resistencia a hacer las cosas de otra manera. Pero también por eso hemos degradado terriblemente el medio ambiente. Bueno, ha habido también muchos movimientos de denuncia a lo largo de los años. Los voy a mencionar brevemente, porque esta es una situación que nos afecta brutalmente, ¿no? Por ejemplo, entre 1994 y 96 hubo 411 denuncias por tala ilegal. De ese número, 30 llegaron a presentarse a lo que se llama la Comisión de Cooperación Ambiental, pero que no tiene, digamos, fuerza legal. Únicamente pudo hacer una recomendación al gobierno mexicano a poner en orden ese asunto. Lo que suele pasar es que llega la denuncia a la Profepa y lo que estaba haciendo la Profepa era multar a los ejidos. Entonces los ejidatarios decían, bueno, pues ¿para qué denunciamos si nomás van a venir a multarnos a nosotros, ¿no? Que se supone que el ejido es el encargado de cuidar el bosque. Si viene alguien de fuera o alguien se le pasa la mano en la tala, entonces, pues ellos tienen que pagar. Bueno, ahora lo que ha estado pasando realmente está fuera de, para mí, todo, no cabe en mi cabeza. Esta escena del Cerro Prieto del municipio de Bocoina es una de las razones que decidí hacer este proyecto, ¿no? Realmente fueron unas escenas de destrucción. Totalmente absurda, ¿no? Hasta había pinos ya todos cortados y listos para transportarse en el suelo y quemados. Entonces, como que quemaron el bosque y así quedó. Y esta es la zona donde nace el río Conchos, que ahora está pues en la mira, porque el río Conchos es lo que usa México para aportar su parte del agua a un tratado de aguas internacionales, ¿no? A Estados Unidos. Y bueno, está en las noticias. Entonces es muy importante que haya generación de agua río arriba. Y este tipo de destrucción es algo que, pues, que lo está, pues está acabando con todo, ¿no? Simplemente para crear un dinero rápido. Entonces, bueno, hay también a la vez que esto está pasando, que es muy terrible y deprimente, también hay iniciativas de parte de la gente para pues restaurar y sanar este entorno, este medio ambiente, ¿no?
Ciertamente es muy complicado por el control del territorio, pero la gente también, y también con la violencia, la gente se va yendo de sus casas, ¿no? Que son, pues dejan, va, uno va a la sierra y ve que hay muchas casas abandonadas, ¿no? Por la gente que se va. Y la violencia, pues obviamente es muy difícil convivir en esa situación. Entonces, porque no hay las mínimas condiciones para vivir a gusto en un lugar. Yo, de hecho, también en otra experiencia fui a una comunidad donde pues corrieron casi a toda la gente. Es una comunidad que yo conocía cuando era estaba funcionando como una comunidad forestal. Y ya posteriormente pues se apoderaron grupos pues armados de ese lugar, corrieron a la gente que quería vivir ahí en paz. Y es cuando pues recogimos muchos casquillos. En sí, yo creo que en parte vino esta idea de hacer la instalación de ahí, de esos momentos. Y bueno, pues mira, los niños siguen pues queriendo, están soñando con un futuro, con una casa, con un garage, con un puente, ¿verdad? Que van construyendo con los restos del bosque, que es pues irónico, ¿no? Y la gente realmente no se da por vencido. O sea, la gente está en una lucha de resistencia para recuperar sus bosques. Y hay proyectos que realmente parten de una profunda espiritualidad, ¿no? Que se da en los pueblos, ¿no? Como este Yumare, ¿no? Para agradecer y pedir apoyo a Onoruame. Este es el corazón, ¿no? De la gente que pues quiere seguir viviendo a gusto en su tierra, con maíz, con lluvia, en el bosque, ¿no? Entonces, pues la gente se está tratando de organizar para justamente primero controlar la erosión que vemos ahí, que hay técnicas para hacerlo, aprender a hacer esas técnicas y luego pues irlas extendiendo. Y realmente para nosotros aquí en las ciudades que desconocemos todo eso, esta es una gran lección. Esto es lo que de alguna manera tenemos que apoyar y es lo que tenemos que estar haciendo si queremos que haya un futuro vivible para nosotros, para nuestros hijos y nietos. Y es un trabajo pesado, pero entre todos es divertido, es bonito, ¿no? Aquí están aprendiendo los rarámuri cómo se usa. Este es un aparato para buscar niveles, que hay que mantener el agua en el suelo, ¿no? Es por eso, si no hay árboles, viene la lluvia y ¡pum!, se va el agua muy rápido y no se mantiene ahí. Pero todo este tipo de trabajo puede generar jornales, puede generar economía en el lugar, ¿no? Pero hay que aprender a hacerlo y luego una vez que uno lo aprenda, lo tiene que enseñar a otros. Que eso es justamente lo que estaban haciendo las ONGs, en este caso Consultoría Técnica Comunitaria. Aquí están haciendo un gavión, ¿no? Y en vez de que traigan todo hecho y lo pongan en su lugar los gente de fuera, la gente de ahí aprende a hacerlo. Y el dinero se queda en la comunidad junto con el conocimiento. Trabajan hombres y mujeres. Las mujeres también le entran. Y luego se siente bonito. La gente siente orgullosa de haber hecho esta obra, que también les va a ayudar mucho a ellos, porque todo eso se va a detener el suelo, ¿no? Que viene erosionándose, ¿no?
Entonces, bueno, esta es la parte bonita, ¿no? Que la gente sí está también tratando de cuidar, restaurar el bosque para futuras generaciones, como este lugar de, son árboles marcados como semilleros en Baburigame, ¿no? Luego también están, hay programas de reforestación donde pues aprenden cómo reforestar y bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que potenciar, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes, digamos que son las fotos alegres de la exposición, que habla de, y todo esto va proyectado, ¿no? Porque, y eso fue uno de los grandes problemas, o sea, ¿qué hago yo con tanto material? Escoger de aquí 24 fotos para que son bonitas para mostrar una exposición. No, pues yo quería contar mucho más, ¿no? Quería que se supiera de la historia, de cómo llegamos a este momento y cuáles son un poco las perspectivas, ¿no? Mostrar el proceso de marginación de la gente pobre que no recibe los beneficios de su propio bosque. Y tenemos que preguntarnos por qué pasa eso y qué podemos hacer para cambiar eso, ¿no? Si es que queremos que haya una distribución más equitativa del dinero en la sierra y por lo tanto, que la gente pues ya no le quiera entrar a la delincuencia, ¿no? Porque pues esas actividades, pues sí, a lo mejor ganas un buen dinero por un tiempo, pero pues luego también puedes acabar muerto, ¿no? Y pues con mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, estas son un poco de las imágenes. Yo creo que vamos a llegar a las palabras de un señor del municipio de Huachochi, cerca de Norogachi, cerca de Cocherare, más adelante, y que nos va a decir su palabra, que pues que es parte también de la exposición, es realmente de la grabación, el audio que hicimos es la parte central, ¿no? Entonces, pues hay que tener esperanza, ¿no? Hay que apostarle a la vida y pues reforestar, sembrar pinos, ¿no? Que crezcan, como pues también se van creciendo las futuras generaciones. Sembrar un pino es como tener un hijo, ¿no? Es un acto de esperanza en un mundo pues muy complicado, ¿no? Y pues sí. mira. Bueno, ahorita, en este momento, pues ya los pinos ya se están acabando. Y luego el pinito, pues llama el agua. Si no hay pinito, pues no hay agua, no llueve. Bueno, ya estuvo. Así de sencillo. Así de sencillo, amigo. Entonces, de todo este material, vino esta propuesta de Bajo la Lluvia, que ahora les voy a platicar un poco sobre esta propuesta, ¿no? Primero, o sea, salió la locura, o sea, yo quería una lluvia de casquillos como algo visual, yo quería ir más allá de una exposición lineal, ¿no? De fotografías, y quería presentar otra cosa, entonces, pues, yo tenía que buscar y ver la manera de conseguir todo este material, ¿no? Primero, como que fantaseaba con que cada comunidad donde había habido un acto violento, pues estuviera representado en estos casquillos, ¿no? Pues no fue posible eso, pues imagínense la complejidad, sería algo que nunca hubiera terminado. Pero sí, lo que quiero decirles es, como creadores, cuando tienen una idea,
y están aferrados, no lo suelten. Busquen la manera de hacerlo. Aunque sea una locura, se dan las maneras de hacerlo, ¿no? Yo, de hecho, cuando propuse esto en la Casa Chihuahua, donde está, donde espero que la puedan ver, me dijeron que sí, pero yo todavía no tenía manera, no tenía los casquillos. Entonces yo entré en una dinámica de, híjoles, ¿cómo voy a conseguir el material, no? Y bueno, también se me abrieron las puertas, me acerqué a la fiscalía que tienen campos de tiro, les dije, pues quiero hacer esta locura, te miran así como que, bueno, está bien, no estamos haciendo nada con ese material, y me lo, con confianza me lo dieron, ¿no? Entonces, sin saber realmente qué es lo que yo iba a hacer con este material. Entonces, pues sí, después era cómo crear las nubes, cómo, o sea, todas estas cuestiones técnicas que uno tiene que ir resolviendo. Yo simplemente les quiero alentar a que si tienen una idea así, pues que lo hagan, ¿no? Porque finalmente aprendes mucho y sí se puede hacer las cosas, es algo maravilloso. Entonces yo opté por esto porque quería abordar esta complejidad. Mire, esta es la banda sonora, un cachito. Bueno, entonces la instalación tiene como pequeños nichos como ese que son como escenografías. Es un espacio reducido, pero la banda sonora, mira, yo lo que quería hacer era mostrar la vida y la destrucción. Entonces eso está presente la persona Emiliano Rascón, que me hizo el enorme favor de hacer esa excelente banda sonora. Yo le iba escribiendo, diciéndole quiero integrar estos sonidos y luego yo podía aportar algunos sonidos y él buscó otros sonidos y se hizo una banda sonora que envuelve toda esta experiencia y le da mucha coherencia a través del sonido, ¿no? Este es un espacio transnarrativo porque, pues mira, ahí está la poesía presente, están las imágenes proyectadas que me permite pues poner mucho material, pero también hay otro detalle que es muy interesante de la imagen proyectada, que hay un diálogo entre esta imagen y esta imagen, ¿no? Y entonces, pues sí, es parte de la exposición. Está bien, podemos terminar y yo voy a seguir platicando un poquito sobre lo que fue la propuesta, ¿no? Entonces, la banda sonora le da esa coherencia, las imágenes proyectadas te permite tener una visión histórica, ¿no? Porque todo este material del archivo histórico de mi trabajo anterior y eso pues está de alguna manera presente en la exposición y luego hay una selección de fotos impresas porque, o sea, la belleza de la foto impresa, seré de la escuela vieja, pero para mí es algo muy importante, ¿no? De hecho, quisiera realmente imprimir muy bien esas fotografías, ¿no? Pero es costoso. Entonces, están esas imágenes, o sea, fugaces, con las que son como más permanentes, con las que están en tela arriba. Y luego están los objetos, ¿no? Y bueno, les comparto, yo de toda la vida he sido en contra de del militarismo y la guerra, porque es la destrucción absurda, es
la expresión más baja del ser humano de querer hacerle daño a otro y dominarlos contra su voluntad, ¿no? Entonces, pues está lleno de balas. Y cada uno, o sea, yo me pongo a ver estas balas y digo, imagínate todo el esfuerzo para hacer este objeto, ¿no? La minería, lo que tienes que sacar del suelo, estudiar las aleaciones, desarrollar la tecnología para que vuela esa bala, ponerle para que reviente al objeto que le dé. O sea, todo el estudio y el trabajo y la inversión que se da para la producción del armamento. Realmente es lamentable y lo necesitamos recanalizar a la vida, ¿no? A realmente, pues, sanar la casa, si no, va a estar muy triste para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, así es la exposición. Y luego hay otro, ya casi voy a terminar, pero hay una cuestión de la crítica, ¿no? Que es importante, ¿no? Hay un ejercicio crítico que yo pedí a la gente que fuera a visitar está cerrado ahorita, ¿verdad? Pero hice una invitación a ciertas personas que yo sé que escriben para que fueran a conocer la exposición, la instalación y que escribieran un texto. Fueron 27 personas, de los cuales 10 me han entregado textos. Y esos textos, primero hice una selección. Les dije, por favor, digan lo que quieran, ¿no? O sea, si no les gustó, no hay problema, pero díganme por qué, ¿verdad? Que es, eso es lo importante para que uno crezca como creador, ¿no? Pero también eran personas de diferentes disciplinas, antropólogos, historiadores, artistas, literatos. Entonces, eso te va dando una multiplicidad de miradas sobre la instalación en sí. Entonces, esas miradas ya se van a estar en el sitio web de la Casa Chihuahua, van a subir los textos íntegros, y si alguien más quiere aportar un texto, pues adelante, ¿no? Eso es para... ¿Y por qué hago esto? Sí, porque no hay crítica. Cuando yo veo algo críticamente, yo me pregunto, ¿cuál es la propuesta de esta persona? ¿Qué es lo que está proponiendo? A veces no hay propuesta, ¿no? Eso ya es muy grave. Pero si hay propuesta, entonces dices, bueno, ¿y logra con su propuesta? ¿Lo está logrando? ¿En qué lo logra? ¿En qué no lo logra? Y eso es lo que uno tiene que escribir, ¿no? No sobre la persona, si le gusta, si no le gusta, etcétera. No, simplemente es ver lo que hace la persona. Y eso nos hace falta a los creadores y al público en general para entender lo que hacemos. La otra parte de la crítica que espero que se pueda llevar a cabo es la crítica sobre el tema. Porque desde el principio la idea era tener conversatorios sobre el tema, ¿no? Que involucra la sociedad civil, los ingenieros forestales, las instancias de gobierno. O sea, todo mundo tiene que sentarse a preguntar qué vamos a hacer con el bosque. Eso es para mí la parte más importante y lo que yo espero detonar en la gente, también en los niños, ¿verdad? Porque hay parte de la exposición que como que se dirige un poco a una mirada infantil, será porque no soy tan bueno para dibujar, pero sí, está ahí como para los niños. Entonces, bueno, eso es, tal vez haya sido un poco largo esto, pero... si alguien quiere hacer alguna pregunta, observación, crítica, ahí estamos. Y pues, gracias por su paciencia. Pues muchas gracias, David,
por esta participación y sobre todo porque a través de tu trabajo artístico nos has dado una visión y sobre todo pues damos este conocimiento de la realidad que estamos viviendo en este momento y que pues que nosotros nos queda reflexionar y tomar acciones y tomar acciones pues hasta donde den nuestros límites, pero sobre todo pues no ser indiferentes. Tengo entendido que no tenemos preguntas, tenemos muchas felicitaciones, eso sí, y quiero nada más leer un comentario que me llamó mucho la atención de Eduardo García, que dice, ganas me dan de llorar ver tantos árboles muertos en estos tiempos inciertos. El bosque hay que cuidar, resistir y organizar es la orden del momento. El pueblo está contento de aprender a conservar el bosque y así cuidar la vida y su crecimiento. Entonces, pues, con tu trabajo estás dejando la semillita y pues yo ahora quiero invitar pues a todas las personas a que en cuanto podamos asistir a la exposición, pues estar ahí todos, ¿no? Porque no es lo mismo que nos lo platiques a verlo en verdad. Entonces, te agradecemos mucho y quiero terminar esta conferencia tan interesante con un poema de Dolores Batista que dice así: Ya se están acabando los pinos que hay en el bosque. Están talando mucho los que quieren dinero. Si pudiera hablar el monte, esto es lo que nos diría: No me quites el respiro, no me quites las piernas ni los brazos. Tú, el que esto hace, tu propia vida estás acabando. Y pues no me queda nada más que decir que pues muchas gracias por tu participación, muchas gracias a las personas que nos están viendo en este momento y de parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua y del Forca Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición, Espacios Híbridos. Le agradecemos a David Lauer por su participación y a todos ustedes por su presencia. Recuerden que pueden consultar la grabación de la charla y el resto de los contenidos del festival de la plataforma www.festivaldeartenuevo.com y en las redes sociales del festival. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, David. Hasta luego. Gracias.